¿Cómo jugar Timo Jungla? El campeón infravalorado que literalmente la está rompiendo. Tiene muy buen win rate, la verdad. Y hay bastante gente que cada vez lo juegan más. Y es que este campeón realmente es viable de Jungla. Parece que no, pero sí lo es. Entonces les voy a explicar cómo jugarlo: desde tanto que subir de habilidades, desde cómo buildearte, cómo jugar en plan estrategia y passing. Entonces, nada, aquí hemos empezado en el Bloom, ¿vale? Nos subimos siempre de primeras la E para tener el veneno y luego nos subimos la Q con lo que podremos también denegar bastante daño de, de algunos eh, campamentos como este Grom que hubo uh, bastantes básicos que no me pudo dar y luego ahora el nivel 3 tenemos varias opciones, si hay un ganqueo viable, pues nos subiríamos la W, si por ejemplo quisiéramos instaganquear aquí, pues subiríamos la W. Pero si vamos a seguir eh, farmeando, vamos a pillar, eh, subirnos otro puntito en la E. Y este campeón realmente es malo en early, es un campeón que escala bastante bien. En sí los campeones mágicos son así, exceptuando algunos como Edith o así, pero todos los campeones son así... Eh, malitos en, en early, de hecho me acabo de subir la w y tenía que subirlo a E, fallo ahí, pero bueno, eh, supongo que fue por el, el autopilot, ¿vale? Pero es que al estar explicando esto es un poco complejo. Entonces, nada, les, les digo. Eh, farmea bastante bien, como estáis viendo. Literalmente con, con la mascota. Veis que los otros chiquitines mueren. Es un campeón que escala mucho eh, a medida que pillas eh, el ítem que vamos a pillar, que va a ser el, el Diente de Nashor, ¿vale? Y es un campeón que vamos a jugar muy en torno a nuestras setas, ¿vale? Vamos a colocar muchas setas en el río. Y con eso podremos pillar objetivos y asegurar que los enemigos no entren al río y no puedan, por ende, luchar esos objetivos gracias a estas setas entonces es un campeón que tiene bastante estrategia detrás no es algo que, que simplemente a ah, la farmeas y ganqueas y tal no no hay bastante estrategia de hecho en el early game no se puede jugar bien porque es un campeón bastante flojo de hecho muchos de tus equipos puede que se tilteen porque literalmente no vas a aportar absolutamente nada en early entonces solo tienes que literalmente farmear un poquillo y, y empezar a escalar entonces primero nos vamos a enfocar en maxear la E vale maxear la E es importante porque con esto vamos a hacer que podamos pillar eh, que podamos matar antes que podamos hacer más cositas por el mapa y vamos a ver si podemos pasar por aquí hacia este este lado si se tira se le tiro la Q Vale, tira flash, está worth it, ten cuidado por la Evelyn de ahí. Vale, Evelyn está aquí. Vamos a pillar esto, vamos a hacernos el cangrejete. Y después de ahí vamos a seguir farmeando. No voy a vaquear. Podríamos vaquear, pero no voy a vaquear. Si os fijáis, limpia bastante bien. O sea, literalmente no tengo ítem. Y limpia incluso hasta. Tiene hasta más daño que, que Rexa y otros campeones. ¿eh? Está bastante, bastante bien. Entonces, os digo: literalmente farmear hasta pillar por lo menos el diente de Nashor. De primero nos vamos a pillar las botas. Porque lo que queremos hacer con Timo es tener esa penetración de de, de, de. de armadura, no, de mágica, ¿vale? Que nos va a servir que ya de por sí el campeón tiene bastante daño con, con el, el veneno entonces de momento farmeamos vamos a pillar esto y ahora se está haciendo con dos de los nuevos ítems vale eh, como ya sabéis está el malignance que es un ítem rojito ahora luego os lo enseño en la tienda vale que es un ítem que potencia demasiado el hecho de, de las champiñones de, de timo vale porque es como que incrementa o mejora de por sí los el veneno, ¿vale? De, del champiñón. Entonces es muy bueno para, para intentar finalizar enemigos o bajarle mucha vida con, con la R, ¿vale? Con los champiñones. Y nos va a venir muy bien, pero ese objeto lo vamos a hacer más eh, después de. Primero hacemos la pota, primero, luego hacemos el diente de Nashor, y después de eso sí vamos a hacer el Malignance. ¿Por qué vamos a hacerlo de siguiente, de, de segundo objeto, por así decirlo? Porque, eh, como se puede aprovechar solo cuando tengamos la R, si lo, si, si lo hiciéramos antes no aprovecharíamos tanto su potencial. ¿Vale? En caso de que, por ejemplo, vayamos fedeados y, no, y pudiéramos hacernos lo de primero, aún no habríamos llegado a lo mejor a la R y no, no lo aprovechamos también. Que sí, que también puede darse el caso que digas, vale, me lo hago ya, voy a pillar ya el level 6, y entonces ahí sí, vale, puede ser. Pero es que literalmente el Diente de Nashor es un power spike tan grande para Timo que sería un desperdicio eh, hacerse ese otro ítem cuando literalmente el Diente de Nashor es, es lo que. Lo que hace que, que Timo sea una bestia. Cuando Timo tiene el diente en Ashore, limpia mucho más rápido. Y a la vez puedes atacar mucho más rápido. Entonces tiene como. todo el factor. Vamos a echarnos aquí para atrás. Veis que tiene poquito daño contra enemigos. Sin embargo, tiene buen daño contra. contra campamentos. Pero no tiene buen daño contra enemigos, si eh, os fijáis. Entonces. También es que no hemos comprado, ¿vale? Este es el que os, que os decía, el malignance, ¿vale? Este es muy bueno. Vamos a hacernos las botas de primera, ¿vale? Nos hacemos eh, las botas, aunque aún no podemos, claro, porque me he pillado. Me he pillado la. la runa que te da las botas a medida que, que pasa el tiempo, ¿sabéis? Es que, que también vamos a comentar un poco de las runas. Lo de las runas, voy con cosecha, ¿vale? ¿Por qué con cosecha? Porque es un, un ítem, unas runas estaqueables, ¿vale? Unas runas que ayudan a. A medida que pasa la partida, es decir, son mejores enfocadas para el late. Ya sabemos que Timo es muy bueno en el late game, ¿vale? Y escala, como os como mencioné. Y si encima tenemos el Dark Harvest, pues podemos stackear e, incre e incrementar mucho y potenciar su propia naturaleza del campeón, ¿vale? Que es en el late. Entonces, de momento seguimos farmeando. Me hubiera gustado hacerme. Las botitas de, de así de primera, pero bueno, como no podemos aún. no nos ha llegado las botas hasta el minuto 10 o así, que no nos va a llegar, a no ser que matemos y, y reduzcamos el enfriamiento, pues de momento no vamos a poder hacer mucho más. Entonces, lo que vamos a hacer es enfocarnos en crear el, el diente de Nashor ¿vale? Que también que es el ítem que necesitamos. Y después de ahí se si haremos las botitas. Ya tenemos champiñones, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocarlas estratégicamente por todo el río cada vez que podamos, ¿vale? Porque en el río es muy bueno que estén las, los champiñones porque eso va a evitar rotaciones de los enemigos, ¿vale? En, sin embargo, si hacen rotaciones lo vamos a poder ver porque se comen la seta, además pierden vida y además les a lo cual también pierden eh, tiempo por así decirlo. Mi equipo va bastante bien, la verdad es que no, no me necesitan para nada, así que de momento voy a eh, poner otras champiñón por aquí y nos vamos a ir a ver si puedo ganquear abajo. Vale, vamos a bajar por aquí. Esto estará guardeado, yo creo, porque se están echando para atrás. Vale, nos pillamos una cosecha, a ver si con el veneno muere. Vale, nice, buenísimo. Buenísimo. Vale, podríamos hacer el dragón, ¿vale? Esto es muy bueno, ¿vale? Porque Timo literalmente con el veneno finaliza muy bien. Cuando nos hagamos el Malignance y otros objetos, como el. Eh, este, ¿cómo se llama? Este, este nuevo que es azul. Que no, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Este, el Storm Surge. Este objeto es extremadamente bueno para finalizar con Timo. Porque hace como un extra damage ahí después. Y también hace daño en función a la vida del enemigo. Lo cual viene también bien contra tanques. Y viene bastante bien. Pero bueno, lo que digo, Timo es mucho posicionamiento, ¿vale? Mucho farmear al principio y luego posicionamiento. Aprovechar oportunidades como las que hicimos ahora mismo en Bodle, que sí es cierto que en el early game no hacemos muchas acciones, ¿vale? Me estáis diciendo, pero por con, no estás, no estás ganqueando, no estás tal. Has literalmente ganqueado una vez en 10 minutos. Es que realmente, solo tienes que ganquear cuando la ocasión sea muy clara como lo hicimos ahora. Porque Timo, literalmente en early, no tiene damage y no tiene aporte, ¿vale? A ver, solo puedes ir cuando sea literalmente gratis, tipo que el campeón enemigo esté muy tocado o esté muy pusheado y tu equipo tenga buen daño, ¿sabes? O cosas así, pero de por sí no os no asoméis eh, nada en early. O sea, no forcéis lo que quiero decir, ¿vale? Sigan sí quear siempre que sea claro, pero no forcéis de más. Entonces, lo que os digo, farmear, farmear, farmear. A medida que pasa el, la partida, vais a farmear cada vez más rápido. Con la Q te permite eh, mitigar, evitar mucho daño de los campamentos, lo cual significa que vas a poder eh, aguantar muchísimo. Fijáis, estoy a melee, no pierdo absolutamente nada de vida. Es un campeón que limpia muy bien, limpia bastante rápido y sigue bastante bien. Entonces. Como os mencionaba, este campeón va a escalar. Lo que tenemos que hacer ahora es pillar el diente de Nashor y después del diente de Nashor vamos a pillar las botitas. Esto vamos a perder el tiempo, pero bueno, vamos a hacer caso aquí a ver si si pillamos algo por aquí. Vale, ahí está. Vale, pillamos kill, no está mal. Vamos a hacer también la larva del vacío que nos lo dejó aquí la señora Evelyn. Eso está muy bien. El Johnny de momento no viene, así que lo voy a traer por este lado. Anda, mira lo que nos hizo. Mira lo que nos hizo. Mira lo que nos hizo la señora Evelyn. Estaba ahí a oscuras, claro. Ya decía yo que me lo estaba regalando demasiado. Es que estaba en invisible haciendo la, la guarra. Mm, qué interesante, ¿eh? Vamos a poner esto por aquí, para saber cuándo sale su, su blue. Y vamos a pillar esto. Vamos a poner champiñones. Recordad poner un montón de champiñones en el río, ¿vale? Y no intentad no luchar en el río eh, a melee, de, o sea, de por sí persiguiendo. No chaseéis. Intentad jugar a que se coman su, eh, tus... A que se coman literalmente tus champiñones, ¿vale? Si no jugáis en torno a vuestros champiñones, estáis perdiendo el potencial de este campeón. Este campeón literalmente sirve con estrategia. Jugando con el. con sus champiñones y jugando en torno a lo que te estás buildeando. Que nos estamos buildeando realmente para, para el tema de. de tener más daño en la R y tener más veneno, ¿vale? Estos objetos vienen muy bien porque van a incrementar la potencia, el, la naturaleza del campeón, ¿vale? Que es el veneno, ¿vale? También serviría mucho con Brand. De hecho, el Malignance se, seguramente se juegue con Brand. No he jugado Brand, no estoy seguro si se juega realmente, pero según cómo es eh, el objeto y la naturaleza del campeón probablemente se pueda jugar con Brand. Entonces, lo mismo se va a aplicar con otros campeones, a lo mejor como Singed. O como Casiopea, que van a poder aprovechar alguno de estos objetos que son así como veneno, ¿vale? Vamos a ir por este lado, vamos a poner. Eh, vamos a ver si podemos gankear por aquí. Vale, de momento solo pokeamos un poquito por aquí. Vamos a poner un ping por aquí. Para saber si está. Ahí está. Y ponemos los, los champiñones. Literalmente les bloqueas el sitio. Es que está súper bien porque les bloqueas completamente el sitio. <laughs> tiré flash por si me tiraba la R y me ejecutaba, ¿sabéis? Eh, tiré flash por si me tiraba la R y me ejecutaba, quería evitar que me ejecutara. Y luego, pues bien, lo pillamos ahí bastante bien. No sé si tenía la R, pero por si acaso lo tiro. Vale, de momento tiramos la Q, volvemos a seguir farmeando. Ya con el diente de Nashor podemos spamear bastante, bastante lo, los campamentos y, y los autoataques, entonces viene muy bien. Y bueno, no sé si vais a llegar a ver la cierta build de este, obje de este campeón, ¿vale? Si acaso les explico, después de haceros el diente de Nashor, os hacéis ahora las botas Y después de las botas os hacéis el Malignance, ¿vale? Que es este objeto rojito, que va a incrementar bastante vuestro daño con, con la R, ¿vale? Luego, eh, después del Malignance os hacéis el, el Storm, ¿vale? El Storm Surge, ¿vale? Que este objeto hace que, que, que podáis. Eh, o sea, se incrementa un poquito más el daño en tema de. para finalizar enemigos, ¿vale? Porque hace como una especie de ejecución o hace un daño luego al final. Y también hace daño en función a la vida máxima del enemigo, un, un porcentaje de la vida máxima, creo, un 35% o algo así, eh, creo que era. Y, y sirve bastante bien, pues os puede servir contra tanques o campeones que ya tienen cierta eh, resistencia mágica. Creo que también les bajaba incluso la resistencia mágica, entonces está muy bien en este sentido. Vamos a intentar tirar una Q aquí, para que no pueda matar. Tiro la Q, así no me mata y me llevo la doble. Vamos a tirar un champiñón por aquí y vamos a farmearnos todo esto. La Q os salva demasiado, sobre todo el tema de los autoataques. Y bueno, se han finalizado, va a ser una partida rápida. Espero que os haya gustado y os traigo otra partida estos días porque la verdad es que ha sido bastante corta. Pero bueno, con estos conceptos entenderéis todo. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.